grande muchedumbre que se dirige a la plaza. De aquí a poco les vamos a mostrar la aproximación de la plaza que nos va a permitir ver cuánta gente ha concentrado las plataformas del 21 de febrero y las entidades cívicas que han convocado a esta marcha. Y a propósito, en el marco de los 36 años de recuperación de la democracia, en esta jornada 10 de octubre, oficialismo y oposición miden fuerzas a través de estas movilizaciones. Este 10 de octubre Bolivia celebra 36 años de vida en democracia. En todo el país hay movilizaciones que dan cuenta de las celebraciones por la efeméride, sin embargo, bajo distintos motivos. Por un lado, salen a las calles quienes apoyan la reelección indefinida de Evo Morales y aseguran que el hecho de que la oposición se manifieste es signo de democracia plena. Incluso el presidente Evo Morales marchó desde temprano. Los únicos que tienen derecho a hablar por la democracia no son los sindicalistas. Tanta historia para poder recordar. Y por otro lado, marchan quienes defienden los resultados del 21F, que impiden que el presidente Evo Morales vuelva a postularse. Aseveran que la democracia se encuentra en peligro si no se respeta el voto del pueblo. Esto es democracia. Lo que hacemos las plataformas, lo que vamos a hacer hoy desde la Plaza del Estudiante, es la verdadera democracia. A más de 3 meses de las elecciones primarias y a 1 año de las votaciones presidenciales, el país se divide en 2 bloques, midiendo sus fuerzas en las calles. El no y el sí vuelven a hablar esta jornada. ¿Qué motivaciones tienen los que están en uno y otro lado de la vereda? Bolivia dijo no, Bolivia dijo no, Bolivia dijo no, Bolivia dijo no. Así reflejaban su apoyo en las calles. Ciudadanos que hoy buscan que se respete el voto del 21 de febrero. Decirle a la ciudadanía que venga. Este momento, esta fecha es de todos los bolivianos. Queremos que esto de acá sea la reconquista de la democracia y que todos juntos los bolivianos estemos gritando y defendiendo lo que nos quieren quitar, la democracia. Pequeños y grandes se pusieron la polera. Estamos todos listos, ya preparados para las 6:30 de la tarde en la concentración y apoyar al 21F, ¿no? A la democracia. Y una larga fila se instaló cerca de la plaza principal donde será la concentración. Y con polera en mano decidieron pintarla con el 21F Bolivia. Dijo no. Así es, estamos listos para ir a defender nuestro voto y la democracia y el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos. Finalmente, este será el escenario para que las plataformas junto al Comité Cívico celebren la democracia, además de buscar el respeto al 21 de febrero. Al ritmo de Bolivia dijo no te vayas Evo en la zona del parque urbano. Sectores sociales mostraron su alegría bailando. Esta es la cumbia, un pueblo agradecido. Vino todo listo para poder celebrar con el mar. Sí, hermano, estamos bien preparados para celebrar democracia, ¿no? Que estamos en 13 años de trabajo. Mientras que en la zona del Chiriguano se instalaron al menos 5 pantallas gigantes, donde la gente ya esperaba concentrada con banderas y donde la presencia de autoridades nacionales se harán presente.